Hola, ¿qué tal? A esta hora inicia su programa Más Deporte, con el que trataremos de llevar hasta sus hogares toda la información deportiva que acontece en nuestro municipio y la región. En el Coliseo Municipal y la Casa del Deporte se están realizando dos torneos de baloncesto, una oportunidad para que la comunidad urraeña aproveche y disfrute y acompañe a los diferentes equipos. Time changes, new faces, old best friends, new strangers, new watch. Grandes y chicos se dan cita por estos días para disfrutar del deporte de la pelota naranja a través del torneo de baloncesto, que tiene como objetivo fortalecer esta disciplina, pero al mismo tiempo brindar nuevos espacios en el municipio de Urrao. Ya hay actividades de torneos de los equipos de semilleros, niños de entre 7 y 11 años, y también iniciamos con el torneo de mayores. El objetivo de esto es integrar mucho a los niños en el tema, pues, de semilleritos, que los niños desenvuelvan, tengan un poquito más, por decirlo así, de fogueo, se diviertan y se gocen ese juego. En los adultos es integrar, baloncesto se ha ido dispersando un poco, y la idea de este torneo es volver a recuperar esa gente que le ha gustado este deporte. Entonces esa era la intención del torneo, más que todo competir es volver esto un poco más social. Igual seguimos invitando a la gente que quiera jugar. Está bienvenida. El campeonato le permite a los deportistas fortalecer sus conocimientos y aprender de otros, demostrando que aquí lo más importante no es la competencia. Me parece muy bueno porque puedo compartir con otros compañeros, conocerlos más. Muy bien, porque es que uno ya realiza más acciones y tiene más comunicación con los que nosotros jugamos. Muy bueno, porque así nos divertimos más con todos los compañeros. Pues yo digo que lo primordialmente a la hora de realizar estos torneos es porque señores, pues, como de la edad mayores, tienen una oportunidad más de venir a hacer deporte, y los pelados, tanto intercolegiados como sub-21, podemos foguearnos con estos señores de experiencia que nos aportan mucho para la hora de ir a competir en torneos. Entonces digo que se aprenden experiencia y se forman lazos más de unión, porque estos son señores que trabajan y no, están dedicados como a otras actividades, y es muy chévere que vengan y practiquen el deporte, y más con nosotros, para que todos hacemos un lapso de unión y compartimos momentos únicos. Creo que es muy importante porque, pues, así nos podemos como conocer mejor. Y el deporte es algo en Urrao que ha sido muy fundamental y que se ha caracterizado muy bien por eso. Y en el baloncesto siempre ha sobresalido en el deporte y ha sido, pues, muy bueno en Urrao todo eso. Son equipos parejos, bastante competitivos, muy buenos. Y nada, yo creo que el torneo va a ser muy, pues, está muy bueno y va a ser mucho mejor. Todos los equipos son muy parejos. Yo creo que a la hora de escoger los equipos, cada equipo tiene jugadores fundamentales, jugadores de experiencia, de cancha, de jugadores que corren, jugadores que son muy técnicos, muy tácticos. Entonces, nada, pues a mí me ha gustado hasta el momento, el torneo va muy bien, se ha estado compitiendo, han sido partidos muy parejos, no se puede decir que hay partidos malos. Todos los partidos han sido buenos y, como vuelvo y lo digo, se pasa un rato agradable, se sale de la rutina. Y no, en sí está muy bien el torneo, estoy muy contento con él. La actividad física aporta a nuestra salud física y mental, ya que nuestro cuerpo está creado para mantenerse en movimiento, y en el caso de los más pequeños ayuda a la formación deportiva. Porque es muy, pues, es muy recreativo para el cuerpo, le ayuda a uno mucho a hacer mucho físico. Pues me gusta porque también uno se estira y aprende más a caminar. Porque trabaja todo el cuerpo y es muy divertido. Sí, yo creo que sí, pues es algo que nos ayuda como a salir de la rutina y a divertirnos más, pues así podemos ocupar más el tiempo libre y pasar un buen rato jugando. Bueno, en el equipo, en el torneito de los semilleros, están participando 7 equipos, cada equipo conformado por 8 deportistas. Y en el equipo de mayores están en el momento 5 equipos, de a 8, 9 personas cada uno. El tablero y el aro siguen esperando la cesta de los pequeños, igual que de los grandes, como también el balón está dispuesto para ser driblado por los que quieran hacer parte de la siguiente jugada. Bueno.
Durante los últimos días del mes de noviembre, finalizaron algunas competencias deportivas en la disciplina de fútbol sala en diferentes categorías y ambas ramas. Durante esta semana llegaron a su final algunas competencias deportivas en la disciplina de fútbol sala en ambas ramas, donde hubo una importante participación. Teníamos 36 equipos jugando fútbol sala y todo salió muy bien, gracias a Dios. Felicitaciones a los equipos que hicieron parte de las finales de los torneos. El torneo de las mujeres también, que lo veníamos jugando los domingos. Teníamos 9 equipos que contábamos con 5 rurales, contamos con un equipo de La Guamala y varios equipos que venían trabajando duramente, incluso no podían venir cada 8 días por problemas de pasajes, pues a nivel económico venían cada 15 días, y sin embargo todo salió muy bien, gracias a Dios. Y el torneo de los niños, finalizamos un torneo, el torneo prejuvenil, y finalizamos un torneo categoría escolar. En la categoría escolar teníamos 10 equipos, y en la categoría prejuvenil teníamos 8 equipos, y todos finalizamos bien, gracias a Dios. Muy buena premiación se dio este año con el apoyo de la Junta de Deportes, encabezado por nuestro señor alcalde. Todo estuvo muy bien, gracias a Dios, y ya iniciamos nuevamente otro para aprovechar las vacaciones de los niños, y estamos trabajando con ellos un torneito categoría escolares, y seguimos trabajando y dándole. Quizá uno de los campeonatos que llamó más la atención de los urraeños fue el torneo empresarial. Estamos muy contentos con la participación de todos los deportistas amantes del fútbol sala. Un evento más que terminamos, una gran participación, muchos equipos veredales. Hoy muy contentos porque la final es entre Huapantal y los profesores, quedando campeón el equipo de los profesores, y que se define desde el punto penalti. De verdad que felicitarlos a ellos, porque hacen un esfuerzo muy grande para venir desde la vereda para participar, y se nota el compromiso que tiene Urrao en el tema deportivo. Así que nuevamente felicitar a todos los deportistas que participaron en este importante evento. Sí, contentos, mirar la gente haciéndole fuerza a los equipos nuevos llegando a las finales, eso es bueno, y el gremio del magisterio, todos apoyando a su equipo, la gente del campo con el equipo de Huapantal, con los agricultores apoyando a su equipo, la gente de Jaiperá viniendo con los muchachos del llano también apoyar, y desde la alcaldía también todo el mundo haciendo fuerza y comprendiendo que eso es un espacio para qué, para integrarnos y para compartir, que todos queremos ganar, lógicamente, pero es muy bueno el espacio para compartir, que eso es lo que queda, el hecho de compartir e integrarnos con las demás personas. Hoy totalmente el coliseo lleno, y esto hace, primero, de que el gremio de los docentes es un gremio que llama, convoca y motiva, y fuera de eso, también lo que tienen que ver las veredas. Las veredas hacen parte fundamental del desarrollo deportivo, y por ende la gente apoya enormemente a estos compañeros campesinos que vienen a darlo todo en el tema deportivo. Hay victorias especiales, como la del equipo de los teachers, muestra del trabajo en equipo y la unión de todos los integrantes, quienes por varios años vienen jugando juntos. Iniciamos un torneo pues con la expectativa de hacer una buena presentación. Nunca creímos llegar a estas instancias, y un equipo disciplinado que con humildad llegó hasta las finales, y gracias a mi Dios se nos dio este triunfo. La verdad, no lo esperábamos. Es un equipo que lleva alrededor de 5 años jugando juntos. Lo hacemos por divertirnos, por aprovechar el tiempo libre. Es un grupo de amigos que le gusta entrenar, que tenemos un proceso de los juegos del magisterio. No esperábamos quedar campeones, pero también creo que nos lo merecemos por la constancia, por el trabajo en equipo. Es un equipo donde todos juegan, donde todos tienen la misma oportunidad, y se vieron los frutos reflejados en ganar el campeonato, que es un gran campeonato a nivel municipal, y bueno, afortunadamente nos tocó este año ganar. Muy bonito ver que la gente se empodera de estos espacios, que le gusta venir a ver cómo se desenvuelve el torneo. Es una oportunidad para la gente para que aprovechen con sus familias el rato de esparcimiento, y muy bueno también porque la administración tiene varios torneos donde la gente va a los escenarios. En los próximos días se estarán iniciando nuevas competencias en las diferentes disciplinas, como baloncesto y voleibol, donde los urraeños podrán disfrutar de sus vacaciones a través de la actividad física. Es un torneo vacacional de fútbol de salón, para que todos se animen
y la idea es estar iniciando a más tardar el 9 o el 10 de diciembre. Vamos a mirar cuántos participan para mirar estar terminando entre el 20 o el 22 de diciembre. Por eso decimos que es un torneo vacacional para que disfrutemos en estas vacaciones a través del deporte. Sí, claro, la importancia del deporte. Nuestro lema es por sus alumnos, pues, que viene desde Indeportes Antioquia, y venimos trabajando arduamente, teniendo en cuenta todos nuestros torneos, todas nuestras participaciones, es invitarlos. Acá no hay que ser el mejor para participar, acá estamos, por acá vienen equipos, eran 36 equipos, hay 8 o 10 equipos que tranquilamente pueden ser campeones, hay otros que son animadores, pero lo importante es participar, integrarnos todos los gremios, invitarlos y nuevamente hacerles la invitación. ¿En qué sentido? La próxima semana ya vamos a hacer la reunión para hacer el vacacional de fútbol de salón, donde puede participar toda la población nuevamente. Este año en el torneo de fútbol sala tuvimos un ingrediente extra y veo que participó un equipo de fútbol sala femenino que hizo parte de todo el torneo. En el primer día del mes de diciembre se llevó a cabo en la capital de Rusia, Moscú, el sorteo del Campeonato Mundial de Fútbol que será jugado el próximo año. El seleccionado colombiano se encuentra ubicado en el Grupo H del Mundial de Fútbol, donde comparte grupo con Polonia, Senegal y Japón. El primer encuentro de los cafeteros será ante los nipones, donde ya los enfrentaron en el Mundial anterior. Los demás grupos quedaron así. Grupo A, Rusia, Arabia Saudita, Egipto y Uruguay. Grupo B, Portugal, España, Marruecos e Irán. Grupo C, Francia, Australia, Perú y Dinamarca. Grupo D, Argentina, Islandia, Croacia y Nigeria. Grupo E, Brasil, Suiza, Costa Rica y Serbia. Grupo F, Alemania, México, Suecia y Corea del Sur. Grupo G, Bélgica, Panamá, Túnez e Inglaterra. En el municipio de Urrao se llevó a cabo la final del torneo intermunicipal de fútbol entre el seleccionado urraeño y el municipio de Jericó, donde el combinado local obtuvo el triunfo y se quedó con este importante título. En la tarde del 3 de diciembre se jugó la final del torneo intermunicipal de fútbol del suroeste realizado por la Corporación Asdesa entre los municipios de Urrao y Jericó. Este encuentro iniciaría con una mínima ventaja por parte del combinado local, quien ganó en el partido de ida. En el primer tiempo de este partido definitivo, en el que ambas escuadras generaron algunas llegadas de riesgo, ninguna de estas sería convertida en gol, dejando las emociones para el segundo tiempo. Iniciaba la segunda parte de este encuentro y los dos seleccionados saldrían a darla toda para quedarse con el título. Una pena máxima decretada por el árbitro le daría la posibilidad a los jericoanos de concretar el primer gol del partido e igualar la serie. Urrao no se daba por vencido y pocos minutos después otro penalti fue sancionado por Adrián Vélez, el central del partido. Pero en esta ocasión era para el onceno urraeño, penal que era pateado por el delantero Víctor Ramírez, quien no desaprovechó esta posibilidad e igualaba el encuentro 1-1. Las acciones de juego seguían. Jericó trataba de aproximarse a campo contrario para poder igualar la serie, pero Urrao no bajaba la guardia y generaba más peligro. A falta de 5 minutos para finalizar el partido, el combinado verde-azul sentenciaría el encuentro, tras marcar el segundo gol y dejando la serie 5-3. El árbitro del encuentro levanta las manos dando por terminada esta final, dejando como campeón y el mejor del suroeste al seleccionado urraeño en la tercera edición de la Copa Suroeste de Fútbol, imponiéndose en ambos encuentros de ida y vuelta. ¡A ver!
felicidad muy grande, ya que venimos trabajando con mucho esmero, con respeto, con compromiso, un trabajo bien planificado, y en esta tercera versión del torneo intermunicipal de Suroeste Antioqueño, ya es la segunda vez que lo ganamos, y una gran felicidad poderlo hacer aquí en la casa. Oh, muy contento y motivado pues por haber hecho los dos golcitos que contribuyeron a un resultado positivo, que es ganar, y agradecerle a todos los compañeros, porque sin ellos no sería uno capaz de hacer los goles. Aunque el conjunto jericoano no pudo llevarse la victoria, se sintieron satisfechos por haber llegado a la final y reconocieron la superioridad de su rival. Una experiencia muy bonita. Hace mucho tiempo Jericó no llegaba a una final y nos encontramos con un equipo muy fuerte, muy bueno, muy ordenado. Se vio desde el primer partido en Jericó que lo hicieron muy bien, tuvieron muchas llegadas, tienen un ataque muy bueno, pues un equipo muy completo. Entonces llegamos en condiciones muy parejas, pero pues así es el fútbol, un error te lo cobran a cualquier minuto, y en Jericó perdonamos y aquí pues también hicimos lo mismo, cometimos errores y Urrao lo supo aprovechar. Bueno, la verdad que acompañamos el equipo hasta acá, hasta Urrao, con la intención, con la fe de que pudiéramos remontar el marcador. Ya veníamos con un marcador adverso desde Jericó, un 3-2, que nos obligaba a hacer un buen partido acá en Urrao. Las cosas no se dieron, 1-1, que le da la posibilidad a Urrao de ganar, de ser el campeón de ese torneo tan importante. Bueno, y a los muchachos de Jericó felicitarlos por el esfuerzo. Es una plaza difícil, sabemos que el clima, la altura es compleja, pero sin embargo es así, y sabemos que la entregaron toda. Y bueno, 1-1, que deja a los muchachos entusiasmados para lo que se viene y seguir trabajando para lograr el título el próximo año. Urrao tuvo que dejar en el camino a equipos como Pueblo Rico, Amagá, Carmen de Atrato, Tarso, Andes y Jericó para lograr alcanzar este importante título, título que le da la posibilidad de disputar el vacacional del municipio de La Estrella, campeonato que se realizará en el mes de enero del próximo año. Pero es una felicidad inmensa. Hoy estos muchachos clasifican para el municipio de La Estrella en el mes de enero a un vacacional que hay allá, ¿cierto? ¿Van a representar a quién? A la subregión del suroeste. Es una selección que se puede reforzar para ir, porque es un torneo netamente competitivo, con jugadores profesionales. Entonces, se tiene el cupo afortunadamente para estar en este importante evento. Es un evento que es de la subregión, lo que nosotros venimos haciendo a través de la Corporación Díaz Deza. Entonces, simplemente felicitar nuevamente a todos los muchachos porque han hecho una ardua labor, un compromiso muy grande por parte del entrenador, por cada uno de los muchachos, y sabemos que ellos también han puesto su granito de arena. Entonces, absolutamente a todos, pero muy en especial a los muchachos y al cuerpo técnico y a toda la comunidad, felicitarlos porque este triunfo es de todos los urraeños.